Las primeras 8 auditorías comenzaron el 11 de abril y las dos últimas, relacionadas a la compra de insumos médicos y paquetes de alimentos, iniciaron el 15 de junio. 8 de las primeras líneas que se iniciaron el 14 de abril están en etapa de comunicación de resultados preliminares a la administración. Las últimas se iniciaron el 15 de junio, están todavía en etapa de elaboración de memorándum de planificación. El Hospital El Salvador es uno de los proyectos auditados y se han encontrado 7 deficiencias, dijo la magistrada. Lo que tengo conocimiento, pero no les puedo dar el detalle al respecto, es que en estos días se iba a hacer una comunicación preliminar a la administración donde el equipo auditor había detectado 7 deficiencias que tenía que comunicar. Explicó algunos gastos que ha realizado el gobierno. Por ejemplo, la mesa de crisis ha gastado $2,011,269 de un presupuesto de $3,895,516. El Seguro Social ha gastado $30,956,338, de los cuales 20 millones son equipo médico. Del Fondo de Emergencia para Adecuación de Infraestructura, Adquisiciones de Bienes y Servicios, Incapacidades, se ha hecho un gasto de 5 millones y ahí también hemos encontrado una compra de hidroxicloroquina de 46 mil. En cuanto a las donaciones, el Ministerio de Obras Públicas ha recibido $205,441 y ha gestionado $52,340. Y Cancillería ha recibido $43,392,586. De esos 43 millones se han distribuido para FOPROMID, ¿verdad? Se dirigieron a FOPROMID la cantidad de 43 millones y para MINSAL más de 391 mil. Reiteró que han tenido dificultades para recibir la información, sobre todo con el Ministerio de Agricultura, que ha solicitado una segunda prórroga para dar detalles sobre los paquetes de alimentos que se han distribuido durante la pandemia. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.